¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo de Jojo Fernández en Jojo308 en Twitter y en Telegram, por si se os ocurre por ahí alguna cosita para comentarme que trate tanto en el canal de YouTube como en mis audios, en mis podcasts. Sí hay gente que me ha pedido que pruebe algunas distribuciones distintas, pero por falta de tiempo. No las he probado y otras por desgana, ¿no? También no voy a engañar, ¿no? Porque ya sabéis, te pilla así como te pilla. Y bueno, ahora en este tiempo tan terrorífico que estamos viviendo aquí en Andalucía, con temperaturas superiores a los 40 grados, es imposible meterse aquí a probar distribuciones. Estoy haciendo un esfuerzo para probar KD Neon, la nueva que acaba de salir, las nuevas imágenes, ahora os comentaré. Pero voy a intentar acortarlo lo máximo posible porque me estoy asfixiando sin el ventilador. Bueno, os comento. KD Neon es una distro. Algunos dicen que no es una distribución, que es un repositorio simplemente. Yo digo que es una distribución. Llámala como quieras, úsala o no la uses y ya está. No hay que complicarse en la vida en ese sentido, ¿no? Y bueno, ya sabéis que KD Neon es la que usan los desarrolladores de KD. Y es donde vuelcan todo el trabajo, el esfuerzo, y donde se puede probar KDE Plasma, donde se puede probar Plasma de manera magnífica y de manera impresionante. Y bueno, hasta este momento todavía aún la versión estable de KDE Neon es la que está basada en la Ubuntu 16.04 Xenial. Ya sabéis que KD Neon salta de LTS en LTS, y la anterior LTS Ubuntu es la 16.04, y ahora ha saltado, ya tenemos hace tiempo Ubuntu 18.04.1 ya, Bionic LTS. Bueno, pues KD Neon, mucha gente se preguntaba cuándo va a saltar KD Neon de la base de 16.04 a la base 18.04, pues ya están en ello. Ya están en ello, y hoy mismo han anunciado el 8 del 8 del 2008, marichocho, han anunciado la disponibilidad de las primeras imágenes previas con base previas de KD Neon con base Bionic, con base de Ubuntu 18.04. Aquí veis, KD Neon Bionic previa imágenes available for testing. Imágenes para testeo, las primeras, para probar. Testeo me suena un poquito mal. Para probar con la base de Bionic, de 18.04 Ubuntu. Y bueno, ya sabéis que siempre KD Neon entrega tres ramas, ¿no? La user, que es para el usuario normal y corriente. Lanzamientos estables, la Developer Edition Heap estable, la rama estable de Heap, y la rama inestable de la Developer. Yo siempre recomiendo, si eres un usuario final que quiere trabajar simplemente con KD Neon, recomiendo la User, ¿no? Y ya si quieres experimentar y quieres también ver fallos y enviárselos a ellos para que los corrijan, etcétera, quieres tener un feedback con los desarrolladores, puedes probar o bien la edición basada en la rama estable de Heap, donde encontrarás pues correcciones diarias o la un stable, ¿no? Yo en todo caso me he bajado ya la user, y en fin, aquí veis el anuncio que ha sido lanzado hoy, imagen previa, etcétera, etcétera. Y yo ya le he dejado mi comentario de agradecimiento, como no podía ser de otra forma. Thanks, gracias. Y bueno, entramos aquí. Download, ISOs, imágenes ISO instalables. Y veis una lista de las disponibles. La Heap estable, la Heap unstable
y la User Edition, que es la que yo me he bajado, que es la que recomiendo por otro lado, ¿no? Como dije antes. Picáis aquí y ya simplemente picáis nuevamente aquí. Estas imágenes son las mismas. La que pone numeración y la que pone current son exactamente la misma. Es decir, podéis bajar o bien esta con la numeración tan larga o podéis bajar esta neon un current ISO, que si le damos a bajar, por ejemplo, veis que es la misma la numeración. 1,7 GB, la bajáis, la tostáis a un pendrive, o como dicen compañeros míos, un pendrive. Y la podéis probar. Yo la estoy probando en VirtualBox, para este vídeo. En VirtualBox, que paso a enseñaros. Bueno, acerca de Firefox 61.0.1, última versión. Y bueno, qué fondo de pantalla. Bueno, que cómo viene. Ya sabéis que KDeneon no es una distro que venga, no es una distro enfocada al usuario final. Es decir, al usuario final instalar y listo. Ojo, es una distro que te la entregan pela y monta, para que tú te la hagas a tu gusto. Te entregan un plasma auténtico, vanilla, virgen, para que tú ya lo vayas trabajando con tus manos y lo vayas dejando a tu gusto. Que eso es una cosa de la que gusta mucho a los usuarios de plasma, ¿no? Fijaros, entro aquí en el menú. Aquí en favoritos tienen agregado el navegador web, la preferencia del sistema, el gestor de archivo Dolphin y Discover, el centro de software. En aplicaciones, en gráficos tienen simplemente Ocular y GWIV. A ver si se pronuncia, revisor de imágenes de KDE. En multimedia tienen solamente el VLC, el VideoLAN. En oficina tienen Ocular. En preferencias tienen, bueno, preferencias del sistema, obviamente. Y en sistema, pues tienen el centro de información, que antes lo vimos, el centro de software Discover, Dolphin, navegador de archivos, la herramienta de los llaveros, esto de la gestión de carteras, KWallet Manager, el monitor de sistema y la terminal console. Y en utilidades tienen Arc, KGrite, editor de textos, es raro que no pongan KTE, pero bueno. Y Spectacle, para las capturas de pantalla. Como veis, lo básico, lo simple, para empezar con tu KDeneon, y a partir de este punto, del kilómetro cero, podríamos decir, tú ya te vas armando una plasma, un escritorio a tu gusto, ¿no? Aquí si vemos solamente, por ejemplo, en configurar escritorio, me imagino que solamente tendrán un fondo de pantalla, evidentemente, como he dicho antes, es una distro para partir del kilómetro cero y ya tú vas, te la vas guisando a tu antojo, ¿no? Que es por otro lado, pues es una idea magnífica, ¿no? Yo tengo instalado en este momento, como habéis visto ya en mi canal de YouTube, Antargos con Plasma y bueno, esta la pienso instalar también. En otra partición, y bueno, aquí ya el centro de software. Podéis, si os va al centro de software o a la terminal, centro de software, pues podéis probar, podéis instalar de todo tipo de, ¿cómo se llama? De software aquí, ¿no? Y ya está. Y ya, simplemente yo creo que ya, yo quería mostrarles que ya existen las primeras imágenes previas de KDeneon con base Bionic, de Ubuntu 18.04, la tenéis disponible. Esta es la user en VirtualBox. Y bueno, y si queréis personalizarla, si sois usuarios de Plasma, ya vais a saber cómo se personaliza. No lo tengo que contar yo, ¿no? Si estáis viendo este vídeo. Pero no obstante, si queréis... ¿cómo se llama? Mi blog, ¿cómo se llama? Hace dos días que no me paso y ya se me olvida. Salmorejogeek.com. Y bueno, y si queréis saber cómo se personaliza y no sois de... sois ajenos a este grandísimo escritorio como es Plasma, pues ponéis aquí en mi blog, en el buscador KDeneon. Y también os recomiendo los vídeos del compañero Ernesto, el App Developer, que es una auténtica maravilla como lo hace, ¿no? Bueno, aquí tenéis mostrar tal y cual, pam pam. Vamos a ver, aquí, streaming en KDeneon post-instalación, tips, KDeneon y Plasma así lo hago yo. En fin, tenéis una serie de instalación. Fijaros, estos polladas de la 584 ya vamos por la, yo qué sé, ya, por el Plasma 513, ¿no? Y algo, ¿no? Aquí lo pondrá. Vamos a ver si viene por aquí. 513.4 y versión de KDE Frameworks 4.5.48.0 y Qt 5.11.1. Fijaros ya si hace tiempo yo mis tutoriales, pero no obstante os sirve, ¿no?
Y en mi canal de YouTube, pues, como dije antes, ¿no? Pero ya os digo, si estáis aquí viendo este vídeo es porque ya sabéis de sobra cómo se configura un Plasma. Tenéis mis dos últimos vídeos, este y cómo configuro yo mi Antargos con KDE Plasma, que la voy a dejar exactamente KDE Neon, exactamente el aspecto visual idéntico al que cuento aquí en Antargos y al que más o menos cuenta también el amigo Ernesto, el app developer, ¿no? Nada más. Esto no tiene que ver nada más. Ya sabéis, KDE Neon, las primeras imágenes previa, no son todavía las imágenes finales estables, ojo al dato, que aquí lo dicen ya, cuando más o menos dicen que estarán disponibles a finales de mes, ojo al dato, a final de mes. Y bueno, estas son las primeras imágenes previas para que vayamos probando, testeando, for test, testing, lo pone aquí bastante claro. Nada más, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Y bueno, espero que si sois usuarios de KDE Neon os haya servido este vídeo para enteraros de que tenemos ya la KDE Neon con base Bionic disponible para probarla antes de que llegue la versión final sobre finales de mes. Nada más, un saludo. Nos vemos, no pasáis mucha calor, que yo me voy ahora a Mercadona a ver si compro hielo, que se me ha terminado, y disfrutad del verano si acaso es vuestra opción preferida de las cuatro estaciones del año. Yo lo odio. We'll be right back.